40. Amigos, aquí venimos por el Florido. Según yo que no había altos, y aquí está uno. Además que el de aquel lado no lo tiene, no lo miré. Estaba buscándolo, dije, ay, ¿que no hay altos o qué? No hay altos. O sea, lo que sea, está bueno, más o menos en buenas condiciones esta carretera, no está tan feota como otras. No se mira que le hayan hecho reparaciones ni nada. Bueno, vamos a ir por... ¿Por dónde nos vamos, amigos? ¿Por dónde nos vamos? Chiquito el cerro, pero está alto. Ya llegando a aquellas casitas, ya está más cerquitas para subirlo. Aquí en vivo se mira bien cortito, bien cerquitas. Bueno, está cerquita del cerro, pero se mira como si lo subiéramos como si nada. Pero sí está un poquito pesadito. Vámonos para acá. Vámonos por acá. Por el bulevar este. Mira cómo se llamaba y no me dejó el amigo. A ver de qué está allá. No alcanzo a ver. Me voy por acá arriba, por abajo. Vamos a ver. Vamos a ver, amigos. Quería ver si alcanzaba a leer, pero no alcanza. Y acá este lado no tiene nombre. Margen derecho, ahí dice la calle margen derecho. Ah, Chihuahua. Esa sí me la sabía. Margen derecho, es lo que dice ahí. Vamos un ratito para acá, amigos.
Paseos del Florido, California. Quiero darle crédito porque no conozco la calle. Contrario. Dale, amigos, no está tan lejos. Vamos a irnos por la carretera a... no sé si irme para allá o bajar por aquí abajo. Uf, se me fue la onda. Pues ya ni modo, ya. Vámonos derecho. Por ahí también hubiera estado bien. Acceso 2. Tren. Gas natural vehicular. Venimos a dar una vueltecita nada más, amigos. Yo nomás haciendo los saltos. La presa libre a Tecate. Nosotros vamos a dar vuelta a mano derecha. Los tres cochinitos, ajá. Ya me van a llegar los taquitos allí. Doble remolque, me tengo que hacer para allá, amigos, porque para qué lado es la carretera. Es que me voy para allá, no me quiero pasar. Chihuahua, tráfico. Oh, pues hay semáforo. ¿Qué tráfico dice? Precaución, doble semirremolque. ¿Le gané o qué? Qué
quién sabe, ¿qué tal si no le gano? ¿Qué tal si no le gano, amigos? No sé qué tanto está la salida para allá. No, sí le gano, ¿cómo no? Sí le gano. Ganamos al amigo San Diego. Por andar viniendo para acá. Por querer pasar por la presa. No sé si había tráfico, todo está por allá. Bueno, que se acabó hasta ahí. ¿Se quiere meter por ahí para ganarle? Yo no, amigos, yo voy para acá. Para acá. Despacito, ya está todo cambiado aquí, amigos, todo cambiado. Hay muchas bodegas y fábricas. Anteriormente aquí no había nada, estaba todo solo, amigos. Acceso al C4. No sabía eso, que estaba el C4 aquí. Ahí viene el troque. El tráiler. Tijuana, San Diego. San Diego. Buenas. ¿Todo viene, caballero? Todo bien. ¿De dónde viene? De aquí, en Florida. ¿Trae su licencia? Ay, joder. Sí. Quítate. Adelante. ¿Más calor, no? No más falta, ¿no?, que me hicieron una multa, amigas.
Yo siempre ando con todos los papeles en regla, amigos. Todo en regla. A mí no me gusta andar con problemas de papeles o algo, porque mucha gente se queja por los carros, que los policías son reteros. A veces exageran, sí, exageran los policías. Pero si uno trae todo bien, se vende el mojarra, 60 al kilo. Si uno trae todo bien, pues no encuentran bases para multar a uno, pues. Entonces, si anda uno mal, pues lógicamente van a querer un billete o pues una multa. Pero pues más bien la multa. Pero pues uno también no quiere pagar la multa por el tiempo y todo. Y pues a veces les quiere dar uno un billete a ellos. Ellos están haciendo su chamba. Aunque ahí no sé por qué están, ¿verdad? Villa Fontana, Las Brisas. Se me dio muerta la presa. Nomás que aquí no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Ahorita a ver si me paro ahí en el mirador. Porque no daban vuelta, ¿no? Está muy cortito para que un camión o un tráiler pase por aquí. Está muy cerrada la vuelta. Y se hacía un trafical bonito, amigos. Y eso que no había gente, ¿eh? Pero sí duraba un buen rato para pasar aquí en carro. Porque aquí era para dar vuelta a un tráiler. Se tenía que abrir. Y no, hombre, sí batallaban. Sí, batallaban los amigos, los autobuses simplemente. Batallaban mucho. Allá al fondo del Cerro Colorado era. Allá estaba y nomás di la vuelta gratis. Va a tomarle un video a ustedes, amigos. Me quería venir por acá. Ahorita nos vamos a ir por todo el bulevar. Agua caliente, amigos. Mira, aquí ya salimos de la presa. Antes no me regañó el policía por andar grabando, no se fijó. No se fijó que estaba grabando. Si no, a lo mejor me hubiera regañado. Pues amigos, entonces nos vemos ahorita.